Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad D, o sea, su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. ¿En qué instante su velocidad será de? O sea que, ¿en qué instante se está refiriendo al tiempo? ¿Su velocidad será de cuánto? Será de, o sea, la velocidad final de 6 metros por segundo. ¿Y a qué altura se encontrará? ¿Verdad? Ahora nos está pidiendo el tiempo y la altura. Bueno, no perdamos de vista que la gravedad equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, chicos, empezamos. Como se trata de un lanzamiento verticalmente hacia arriba, y lo dice el problema, ¿verdad? Entonces la fórmula que rigen esos son las siguientes. Venimos nosotros y decimos que velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Bueno, así es como vamos a calcular lo que es la velocidad final. Ahora, venimos nosotros, como ya las unidades ya están en metros por segundo, no vamos a hacer conversión, entonces solo es cuestión de sustituir. ¿Cómo? Bueno, la velocidad final es de 6 metros sobre segundo, igual la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, menos la gravedad, que es ¿cuánto? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Ahora bien, vamos a despejar la fórmula. ¿Cómo? Bueno, pues venimos nosotros y decimos, este está sumando o está positivo, pasa negativo. O sea, 6 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo. Y este es igual. Bueno, ya este va a quedar multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad, chicos? De una sola vez hagámoslo, ¿verdad? Menos 9.881 metros sobre segundo al cuadrado, chicos. Ese es igual al tiempo. Venimos nosotros y decimos, ¿verdad? A 6 le restamos 20, les va a dar menos 14. Ahora divídalo entre menos 9.81, que es la gravedad, y eso les va a dar prácticamente 1 punto, con dos decimales siempre, 1.43 aproximado, que sería, se simplifican los metros y se simplifica un segundo y me queda segundo. Y este sería el tiempo, ¿verdad? Pero como dice, ¿en qué instante su velocidad será de 6 metros por segundo? Eso va a suceder a los 1.43 segundos. Y para terminar, pues vamos a calcular lo que es la altura. Como no perdamos de vista que es un lanzamiento verticalmente hacia arriba, entonces la altura lo podemos calcular como: altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio, la gravedad tiempo al cuadrado. Luego sustituimos, chicos, velocidad inicial que es 20 metros por segundo, por la altura, por el tiempo que ya dijimos que es de cuánto, chicos, perdón, el de 1.43, ¿verdad? 1.43 segundos. Menos un medio por la gravedad que equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué, chicos? Eso sería, ¿verdad? Vamos a mover un poco la cámara, ¿verdad? Ahí está. Eso sería por 1.43, que es el tiempo que calculamos, 1.43 segundos elevado al cuadrado. Luego, ¿eso a qué va a ser igual? Altura va a ser igual. Multiplique 20 por 1.43. Eso les va a dar, chicos, 28.6. Se simplifican los segundos y me queda metro. Luego, menos por más da menos, ¿verdad? Bueno, operemos aquí el primero. Decimos entonces, un medio, multiplíquelo por 9.81. ¿Cuánto les va a dar? Eso les va a dar 4.905. Ahora, me queda aquí metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por, ¿cuánto sería 1.43 al cuadrado? Eso les va a dar prácticamente
2.0449 segundo al cuadrado. Simplificamos los segundos al cuadrado, entonces la altura me va a quedar como 28.6 metros. Le vamos a restar ahora 4.905, multiplíquelo por, chico, 2.0449, y eso les va a dar prácticamente 10.03 con dos decimales metro. Luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, restamos, ¿verdad, chico? 28.6 le restamos 10.03 y eso les va a dar prácticamente 18.57 metros, que sería la altura, a la altura que se encontraba en ese momento. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.